El fin de semana del 19, 20 y 21 de octubre se celebra en Barcelona la primera conferencia estatal de BDS. El BDS, boicot, sanciones y desinversiones contra el Estado de Israel, es la principal línea de actuación a día de hoy de los grupos de acción pro-Palestina en el Estado español. La principal misión que tiene esta primera conferencia que se hace a nivel estatal, de ahí su importancia, es aglutinar todas las acciones de las organizaciones que trabajan en la lucha a favor del pueblo palestino en el Estado español, aglutinar un poco todas las acciones en torno al BDS. La campaña de boicot es una campaña que tiene muchos brazos, porque el boicot al Estado de Israel es un boicot académico, es un boicot cultural, es un boicot económico, es un boicot en distintos ámbitos. Bien. También, ¿no? Y en el deporte también, que no lo he dicho. ¿Y en concreto en Barcelona había ahora un también? Bien, en Barcelona el acto que va a durar 3 días, aparte de conjugar todas estas estrategias, hay distintas personas invitadas de alto nivel, ¿no? Por un lado tenemos la participación del historiador israelí Ilan Pape, también va a venir la activista y poetisa palestina Rafi Ziada, y un compañero de la lucha contra el apartheid sudafricano, un compañero sudafricano que va a contar su experiencia en Sudáfrica, porque tenemos que recordar que la campaña BDS que se está haciendo en Palestina viene un poco originaria o toma un poco la iniciativa que en su día pasó en Sudáfrica. El proyecto de boicot, desinversiones y sanciones es un instrumento en manos de la sociedad civil y de los movimientos sociales para demandar al Estado de Israel una contabilidad por sus actos y romper la impunidad que se ha creado en la comunidad internacional con respecto a las acciones de Israel. La idea del proceso de boicot, desinversiones y sanciones es que la sociedad civil y los movimientos sociales promueven un aislamiento, podría decir, punitivo del Estado de Israel, ya sea no comprando productos israelíes, ya sea no permitiendo la presentación de instituciones culturales, deportivas o académicas del Estado de Israel en el espacio del cual estamos hablando, hacia Europa, América Latina, África, etc. Y que lleva adelante a nivel de diferentes tipos de instituciones, ya sean locales, regionales, nacionales, supranacionales, para forzar al Estado de Israel a acomodarse a la ley internacional. La sociedad civil palestina creó en el año 2005 una llamada a la comunidad internacional, a la sociedad civil internacional, a los movimientos populares, a los estados y a los gobiernos, a establecer, a boicotear al Estado de Israel mientras sigan violando la ley internacional. Básicamente, lo que la llamada de la sociedad civil palestina, de toda la sociedad civil palestina, de todas las organizaciones civiles y populares palestinas, es que la comunidad internacional boicotee el Estado de Israel siempre que el Estado de Israel siga violando la ley internacional. La llamada de vuelta no es contra el Estado de Israel por su mera existencia, sino que es porque el Estado de Israel se encuentra en una situación permanente de violación de la ley internacional y se ve al BDS como una herramienta para forzar a Israel a cumplir con la ley internacional y a cumplir con las decisiones de las Naciones Unidas. Para nada, no tiene nada que ver el antisemitismo con el BDS y con la protesta contra las políticas del Estado de Israel. El objetivo acá está que un Estado miembro de la Comunidad de Naciones se adapte a las reglas de la Comunidad de Naciones
y que no exista por sobre la ley internacional. No tiene nada que ver con el antisemitismo, es más, el antisemitismo se ha transformado en un instrumento de propaganda del Estado de Israel que demanda a la comunidad internacional un espacio vacío de ley para sus propias acciones. El BDS comenzó en el año 2005 y fue en sus primeros años muy marginal, se podría decir, más bien un aspecto de la sociedad civil palestina, pero tras las invasiones al Líbano primero, al Gaza después, y la masacre contra el Movimiento de Solidaridad Internacional más tarde, llevó a que la comunidad, la sociedad civil y los movimientos populares comprendan que los estados, la comunidad internacional, los gobiernos, han decidido sin mantener la impunidad del Estado de Israel, lo que llevó a una movilización global. En este momento podemos ver comités de BDS, tanto en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en la India, hasta en África. Lo que es muy importante es decir que también vemos movimientos específicamente judíos que han adoptado la llamada del BDS, de una u otra manera. En Estados Unidos el BDS está siendo promovido más que nada por organizaciones judías. En Israel tenemos un grupo que se llama Boycott from Within, el boycott desde adentro, que sale a apoyar al movimiento internacional de boycott. También dentro del Estado de Israel vemos, por ejemplo, que organizaciones como la Plataforma de Mujeres en Israel crea herramientas que permite a la comunidad internacional, al movimiento civil internacional, a los movimientos populares, a llevar adelante el BDS explicando quién gana de la ocupación israelí. O sea, se trata de un movimiento internacional, esparcido por los 5 continentes. Y me imagino que hasta en la Antártica habrá algún pingüino que hace BDS. Pero que incluye personas de diferentes religiones, diferentes perspectivas políticas, pero y también incluye a individuales, a personas de la religión judía dentro y fuera del Estado de Israel. Es porque el BDS no es contra el Estado de Israel de por sí, tampoco, y mucho menos contra los judíos. El BDS es simplemente hacer una llamada para que se imponga la ley internacional. Nada más que eso. No existe en este momento, tras las últimas atrocidades del Estado de Israel, tanto aquellas que han recibido un espacio mediático muy grande como la invasión de la Franja de Gaza, y otras que no tienen espacio mediático pero que ocurren en forma cotidiana. No existe posibilidad de diálogo sin el BDS. El pueblo palestino, ya como pueblo y ya como individuales, demanda su dignidad, demanda el respeto a su dignidad. Y mientras que se mantenga la impunidad del Estado de Israel, el diálogo es imposible. Lo que hemos visto en nuestra experiencia es tal, que justamente el apoyo al boicot de celebraciones y sanciones abre una nueva puerta para el diálogo, donde palestinos e israelíes pueden estar seguros que estamos trabajando por un futuro conjunto y no por la manutención de la ocupación, con otras palabras. El BDS tiene dos impactos que por lo general son menos visibles. Uno es el impacto sobre las políticas del Estado de Israel y también un impacto sobre las políticas de diferentes instituciones civiles dentro del Estado de Israel. El segundo impacto que tiene el BDS es, en cuestiones muy concretas, servir de protección
a los palestinos oprimidos por el Estado de Israel. Por una de las razones, por ejemplo, por la cual el Estado de Israel excita un ataque a Gaza en muchas ocasiones, es el BDS. Una de las razones por las cuales el Estado de Israel piensa dos veces sus acciones hoy es por el BDS, no por la intervención de los Estados. Sin el BDS, el Estado de Israel seguiría trabajando con el Estado y la represión del pueblo palestino sería mucho más sangrienta que la que vemos hoy. El BDS es una herramienta que viene a forzar al Estado de Israel y a sus instituciones a adaptarse a la ley internacional. Por un lado, es demandar las cuentas, demandar contabilidad al Estado de Israel, y por otro lado, es prevenir que instituciones en el Estado de Israel sirvan de apoyo a las políticas de ocupación. Y también es demandar, o es también poner un límite a los espacios de propaganda establecidos por el Estado de Israel. Un partido de básquetbol no es un partido de básquetbol, sino parte de la propaganda del Estado de Israel. Una película producida en Israel con financiación del Estado de Israel no es solamente un instrumento cultural, más bueno o más malo, sino que forma parte de un proyecto de propaganda del Estado de Israel. El BDS no va contra los individuos, y hay muchos israelíes que son parte de la campaña BDS. El BDS va contra la colaboración de instituciones civiles israelíes con la ocupación y con la violación de la ley internacional. En el contexto del Estado de Israel de hoy, diferentes instituciones civiles, ya sean las universidades, ya sean muchas veces son también individuos como productores de cine, como productores de cultura, forman parte del esquema de ocupación y opresión del Estado de Israel. Todas las universidades israelíes están involucradas en la investigación militar. Por ejemplo, la Universidad de Be'er Sheva tiene un departamento de estudios sobre el uso y la producción de drones. Drones, o sea, armamentos no sin personas, ya sean aviones, ya sean pequeños tanques, ya sean... Bueno, todas las universidades forman parte del sistema de investigación militar. La tecnología que se usa en Israel para el muro, ya sea que hay un muro que cierra la Franja de Gaza como el muro que cierra partes de Cisjordania, está siendo producida por investigadores en las universidades israelíes. Es más, las universidades israelíes permiten a oficiales del ejército de Israel llevar adelante investigación dentro de las instituciones que son secretas y que tienen como objetivo el desarrollo de tecnologías materiales o psicológicas que sirven a la ocupación. Por esa razón, las universidades como instituciones no se encuentran fuera del sistema de ocupación. Un elemento importante que tenemos que llevar adelante es que hay casi una centena de profesores universitarios en Israel que llaman al boicot. Estos profesores llaman al boicot porque sí quieren mantener la imagen humana de su universidad. El boicot académico es un apoyo a aquellos profesores que quieren mantener la imagen humana de su universidad.